Este lunes 24 de junio se presentó el informe México, las Américas y el Mundo, Política Exterior, Opinión Pública y Líderes, basado en una encuesta realizada a nivel nacional entre la población mexicana y diversos líderes de opinión a finales de 2012 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. El evento fue encabezado por José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, Sergio López Ayllón, director del CIDE, Juan Manuel Valle, director de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Jorge Schiavón y Guadalupe González, investigadores del CIDE, y Leonardo Curcio, analista político. El canciller destacó una vez más las múltiples pertenencias de México, algunas de las cuales encuentran amplio soporte en los resultados de la encuesta. En síntesis, al leer esta encuesta, se encuentra uno, a mi juicio, con un instrumento valioso, con información interesante y sugerente, con elementos muy convergentes en términos de lo que estamos queriendo hacer y las oportunidades que estamos queriendo construir, con omisiones interesantes y con un reto, por lo tanto, para la Cancillería de mover el debate de la política exterior a alguna de estas latitudes. Sergio López Ayllón señaló que la encuesta es un ejercicio único por su grado de especialización y que se trata ya del quinto informe bianual en materia de política exterior y relaciones internacionales de México. Los resultados de la encuesta demostraron que lo más importante para los mexicanos, en lo que se refiere a política exterior, es generar bienestar, seguridad y prestigio internacional, así como la protección del medio ambiente, el combate al narcotráfico y la promoción de la cultura mexicana a nivel internacional. Los mexicanos consideran que la inversión extranjera directa beneficia mucho al país. 77% de la población y 90% de los líderes creen que promueve el desarrollo nacional. El informe también dio cuenta de qué tan en contacto están los mexicanos con el exterior en términos de viajes hacia el extranjero y de temas como migración, identidad nacional y simpatía con otros países. México es un país con una identidad nacional muy fuerte. 64% se sienten mexicanos antes que de su localidad. Pero noten ustedes que en el sur del país es a la inversa. En el sur del país, el 63% de las personas se sienten primero de su localidad y el 35% detenta el sentimiento fuerte de identidad nacional. En sus comentarios, Leonardo Curcio hizo un balance de los resultados arrojados por la encuesta. Creo que es muy sano que ubiquemos, a pesar de las dimensiones que tiene el país, las múltiples pertenencias que tiene y la enorme potencialidad, que no se nos haya efectivamente alterado este gen de la modestia nacional. Ciertamente veo que somos abiertos y pragmáticos, lo cual también celebro ampliamente. México, las Américas y el Mundo 2012-2013 puede ser consultado en línea en mexicoyelmundo.cide.edu. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticem.